Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas. Feliz domingo. Ya casi se termina, pero todavía queda tiempo para compartir con ustedes, ¿ok? Así es de que voy a preparar, como ya lo posteé, cómo preparar el pinole, ¿verdad? Espero que me puedan acompañar y que disfruten, si no hoy, ahorita, en este instante, bueno, pues luego, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad, entren, vean el video y que lo compartan, ¿verdad? Porque, bueno, pues de eso se trata en las redes sociales, ¿verdad? De compartir, de recomendar, ¿verdad? Bueno, ahorita yo voy a poner, tengo música arriba porque mi hija tiene música, entonces espero que Facebook no me vaya a bloquear. Ella ahorita está encerrada. Hola, Yolanda. Buenas tardes. Bueno, pues como ya lo posteé, voy a elaborar el pinole, ¿ok? Vamos a hacer el pinole. A ver cómo nos queda. Espero que bien. Déjenme lavo las manos. Bienvenidas, bienvenidas. Mi marido a veces me hace carrilla porque digo hola chicas, hola chicos, y él me hace carrilla. Pero bueno, ¿de qué otra manera me puedo dirigir, verdad? Porque si les digo hola gente, bueno, hay una persona que hace videos de Facebook y YouTube y dice hola mi gente, muchos ya la han de conocer. Entonces digo no. Hola Elvira, hola Jessie, ¿cómo está? Hola Juanita, buenas tardes, allá en México son las 7, casi 7 y media, ¿verdad? Bueno, pues buenas tardes, vamos a hacer el pinole. Mucha gente yo creo que sí lo conoce, sí sabe de lo que yo les estoy hablando. Nuestras mamás, principalmente nuestras mamás, de las personas que son como de mi edad, yo creo que les preparaban pinole, ¿verdad? Y principalmente en el tiempo de la cuaresma. Antes, yo recuerdo exactamente que mi madre nos preparaba el pinole como una semana antes de que comenzara el miércoles de ceniza. Y era una tradición, casi cada año en mi casa teníamos, hola Leti, teníamos pinole. Entonces, vamos a preparar pinole, chicos. Chicas, mi marido está allá y le digo, el otro día que estábamos hablando él y yo, y lo dice, hola chicos, hola chicas, y me estaba haciendo carrilla, pero bueno. Hola Eva, buenas tardes Eva, te mando un abrazo, bienvenida. Bueno, vamos a preparar el pinole, déjenme quitar un poquito esta luz que como que me quema mucho la cara, déjenme. A ver, así. Me encandila mucho y no los puedo ni ver a ustedes bien. Bueno, les digo, vamos a preparar pinole. Yo ya aquí tengo mis ingredientes. Les voy a enseñar. Miren, aquí tengo 2 cucharadas cafeteras de anís. A ver si se ve bien. A ver ahí, no sé si se pueda ver bien, chicos, ahí. Anís. Esto parece como alpizle, parece cominos. Vean. Pero es anís, ¿ok? Se llama anís, se usa para tés, tiene muchas propiedades esta semillita, y se usa para tés. Es desinflamatorio, esa es otras recetas, ¿ok? Pero ahorita vamos a ocuparlo para darle sabor a nuestro pinole, ¿ok? So, 2 cucharadas cafeteras de anís. También tenemos zumo o cascarita de naranja, vean. Esta yo la dejé secar como hace 2 semanas, creo, no recuerdo.
pero la dejé secar. Pelé una naranja y la dejé secar. Voy a utilizar solamente la mitad de esta cáscara de naranja. Ya parece como chicharrón. Vean. Parece como chicharrón. Vean ahí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, hola Martín. Hola Mari, ¿cómo estás? Gracias Maricoquis. Bueno, entonces miren, aquí está la cascarita, ¿ok? Ya está seca previamente, por supuesto. Vamos a utilizar maíz. Aquí yo tengo maíz morado o maíz prieto, como le llama mucha gente, ¿verdad? Y un carrujo de canela. Mucha gente utiliza maíz blanco para hacer el pinole, porque como va tostado, agarra un color morenito, ¿ok? Pero el tradicional se hace con maíz morado o maíz negro, como le llaman, maíz prieto. Y el carrujo de canela, del tamaño que... Bueno, este es como un poquito gordito, pero no importa, ¿ok? Así de ese tamaño. Entonces, una cazuela o cacerola, o si ustedes tienen un comal grande, es mucho mejor, ¿ok? Para ponerlo a tatemar, a tostar, ¿ok? Vénganse, allá lo voy a poner en la estufa. Y esto va a ir a temperatura medianita. Lo voy a poner fuerte ahorita para que se caliente, pero va a ir a temperatura mediana, ¿ok? Compartan el video, porfa, chicos, les encargo. Hola Janet, Ivonne, hola Ruma, bienvenida. Ok, entonces también ya cuando esté tostado eso, le vamos a agregar azúcar. Yo aquí tengo 2 tazas de azúcar, ¿ok? Y van a decir, oh, eso es demasiado azúcar. O sea, es, hagan de cuenta que es una golosina, ¿verdad? Prehispánica. Entonces, de nuestros antaños, de nuestra tatarabuela, bisabuela, abuela, viene de generaciones. Yo recuerdo que mi mamá, quizá mi mamá no sabía todos los nutrientes que en realidad tiene el pinole y todas las cualidades nutritivas que tiene. Yo no sé si mi madre lo sabía. Quizá ella no lo preparaba solamente como tradición porque a ella lo preparaba su mamá y porque la tía Nieves lo preparaba y porque la mamá... Tía, teníamos tantas tías ahí cerquitas que eran viejitas y que lo preparaban. Entonces yo recuerdo que cuando íbamos al rancho también mi abuelita, mi mamá mía lo preparaba en el rancho. Y si no lo teníamos, a veces lo andábamos comprando. Entonces lleva azúcar, ¿ok? Y como les digo, se le va a poner al momento de molerlo. Esto se va a poner al momento de molerlo. Esta cascarita ya está tostada. Yo ya la tosté. Entonces esta no la voy a poner ahí. Pero en caso de que no esté tostada, esto se agrega acá. Pero yo ya no la voy a poner, ya casi hasta el final solamente, ¿ok? Bueno, ahora sí voy a tener tiempo de leerlas, de leerlos un ratito. Porque nada más eso es lo que vamos a hacer y luego vamos, ya que esté eso, vamos a preparar. ¡Ay, gracias por los corazoncitos! ¡Gracias, Francisco Ornelas! Bueno, ya... como va a indicar que ya está nuestro maíz, que comienza a tronar como si estuviera palomitas, como si fuera palomitas. Y aquí ustedes pueden ir quitándole los granitos vanos, porque hay algunos granitos que están vanos, que están secos. Entonces esos, quítenselos. ¿Ok? A ver. Ahí se ve. Entonces, ya esto ya está caliente, le voy a bajar a temperatura mediana, no quiero que se vaya a quemar porque si no el pinole no va a saber rico, chicos, ¿ok? Tiene que ser y cuando a temperatura medianita. Entonces, estar meneando hasta que esté listo. Eso es todo el trabajo, todo el chiste del pinole. Y quitándole los granitos vanos, irlo limpiando. Si ustedes lo pueden limpiar con anterioridad, es mucho mejor.
Pero bueno, estos aquí, principalmente aquí en Estados Unidos, se venden las cosas casi muy limpias. Casi. Digo casi porque pasan por rayos X, entonces ahí la misma máquina va separando todo lo que es extraño al producto. Y miren. Entonces, hay que ir quitándole todo eso. El carrujo de canela, desbarátenselo para que también la canelita se vaya tostando. Y esto lo vamos a moler en una licuadora. Ustedes tienen una licuadora semi-industrial, es más recomendable. Pero en caso de que no la tengan, bueno, pues las Osterizer son las adecuadas también. Las Osterizer tradicionales. Si tienen otro tipo de licuadora, yo no me atrevo a recomendarles que lo muelan en su licuadora porque yo no quiero ser la causante de que dijo Consuelo que lo moliéramos en la licuadora. Y no, yo no me hago responsable, ¿ok? Pero sí, se puede moler en la licuadora. Yo ahorita les voy a enseñar mi licuadora es KitchenAid. Entonces, pues es tipo semi-industrial, ¿ok? Aguanta mucha carrilla. Esto indica que aguanta mucha carrilla. Puede uno, estar moliendo frecuentemente y, tiene aguante, no se calienta. A ver, déjenme leer lo que dice. Hola, Maricoquis. Gracias, Maricoquis. Hola, Aurora. Saludos. Un abrazo para ti, para mi padrino. Ruma, yo tengo años que no como pinole porque me está asfixiando. Oh, me estaba asfixiando y mi mamá ya no nos compró. Oh, my goodness. Bueno, pero ya eres adulta, ya tú puedes controlar tu... lo que comas. Iba a decir en inglés tu self. Pero, a ver. Tú, queda bien rico. Además, no solamente comiéndolo, ¿verdad? El pinole es un alimento prehispánico. Yo no sabía, hice mi tarea, chicos, ¿ok? Así es de que yo no sabía todas las propiedades que tiene el pinole. Entonces, antes lo utilizaban, principalmente yo no sabía por qué lo preparaban una semana antes de Cuaresma, no lo sabía. Entonces resulta que el pinole lo preparaban nuestros ancestros una semana principalmente antes de Cuaresma porque la mayoría de las personas católicas ayunaban. Entonces el pinole, que quiere decir pinoli en náhuatl, y a su vez pinoli quiere decir harina de maíz tostado. Entonces lo preparaban como energético, ¿ok? Entonces las personas que ayunaban, hagan de cuenta que ayunaban, no sé, ya ven, yo todavía cuando estaba chica en mi casa ayunaba. Mi mamá nos decía, tienen que ayunar, ok, pues ayunábamos. Pero ella no nos decía, ok, el lugar cuando se sientan débiles o a lo mejor ella no lo sabía. Pero estas personas de antes, de antaño, usaban el pinole como energetizante, como energético, les daba energía. Lo hacían preparado como una agua o como un atole y eso era lo que desayunaban en la mañana solamente. Se esperaban a las 12 del mediodía para comer su platillo fuerte, su comida fuerte, que sus familiares, las esposas, las mamás les preparaban. Y bueno, en la noche otra vez comían su atole o su agua o se lo comían como golosina, el pinole en cucharadas. Y eso era su manera de sacrificar y agradecer a Dios por el sufrimiento que él pasó durante los 40 días. Entonces yo no sabía la historia. Fíjense qué padre. Bueno, digo, qué padre saber y estar informado, no el sacrificio que las otras personas hacían, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, también el pinole, pues tiene mucho, aparte de ser... de ser una tradición, ¿verdad?, de nuestros ancestros, de antaño,
aparte de todo eso, pues es muy popular como antojo o como golosina en nuestros pueblos, principalmente en nuestro pueblo Teocaltiche. Yo recuerdo que cuando mi mamá no nos hacía, nosotros íbamos a comprar pinole y ahí con una vecina de mi abuelita, de mi mamá Miña. Esa viejita se llamaba Lala y su esposo se llamaba Cheto, Don Cheto. Ahorita los leo, ¿ok? Entonces, íbamos a comprar allí el pinole. Y esos señores hacían un atole delicioso que era una especie de pudín que llamaban María Gorda. La María Gorda, yo no sé si la señora se llama, la que inventó ese atolito, ese postre, ese pudín, estaba gordita, ¿verdad? Y eso yo no sé. Pero le llamaban así a esa, era una especie como de gelatina, de pudín. Y lo vendían frío, te lo vendían en cuartos, en mitades o todo el platito. Los ponían en platos burdos, que les llamaban platos de tepalcate, ¿verdad? De barro. Y ellos ahí sacaban, ¿cuánto quieres? Pues la mitad te cuesta tanto, la cuarta parte tanto. Y pues en realidad no, a mí pues casi siempre me alcanzaba solamente para un cuarto del platito de María Gorda. Pero también mi abuelita, mi mamá Miña, ¿verdad? Ella hacía la María Gorda y mi madre también. Ya cuando nos hacía el pinole y a veces mi mamá nos hacía María Gorda y nos la dejaba enfriar y era súper, súper deliciosa. Ojalá y si les gusta el pinole, después de que vean el proceso y todo, hagamos una María Gorda, hagamos cualquier otro tipo de, como hoy vamos a hacer atole, ¿ok? Pero esto se tiene que dejar enfriar. Enfriar para hacer todo lo que sigue y poderle poner el azúcar y ponerle todo. ¿Ok? Déjenme leer un poquito. Maricoquis. A ver. Ok, me dio miedo. Sí, cierto, Ruma. Fíjate que es peligroso, o sea, por eso dice un dicho muy bien dicho, no puedes hablar y comer pinole, ¿verdad? O chiflar y comer pinole. Pues quiere decir que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque como es un polvito, te da en el galillo y te asfixia. Claro que sí te asfixia y sí es peligroso. Hola Irán Mayoral, hola Ivonne. Hola Chata, buenas noches. Araceli García, hola, hola. Claudia Villalobos Rodríguez, hola. Maricoquis, o sea, el pinole era como hoy un chocolate. Sí, se puede decir que sí. Ellos, pero aparte ellos, las personas de antes lo comían como energetizante, principalmente cuando tenían que caminar de un rancho a otro, de un cuartel a otro. Entonces, ellos para pues tener más energía, se comían, sacaban su bolsita y comían sus 2-3 cucharas de pinole, le tomaban a su agua y continuaban su caminata hasta llegar a su destino, a donde iban a llegar. Y sí, era un energizante, era un postre. Y como les digo, nuestro pueblo pues es como, no sé ahorita, pero cuando yo todavía estaba allá, era como una tradición en los templos de la Redonda, en los templitos chiquitos, los que no eran principales, como la Capilla del Carmen, Tabares, San Miguel, que vendían pinole en bolsita o en vasitos. Y era como una tradición de las fiestecitas de los pueblos, también de los templos. Sí, pero yo no sabía todo eso y bueno, es muy interesante. A veces uno come las cosas y uno dice, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Y no, a veces no sabemos el origen, ¿verdad? Aparte, ya el pinole ya es libre de gluten. Iba a decir gluten free.
Discúlpenme, si es libre de gluten, como para las personas que no pueden comer almidones o que no pueden comer gluten, ¿verdad? Los celíacos. Entonces, el pinole no les hace mal. Si hay muchas personas que son intolerantes a la lactosa, bueno, pues también al gluten. Y esto no tiene gluten, ¿ok? Y tiene muchas cualidades también. A ver, Anthony Jacobo, hola. Cintia Araiza, hola. Hola, Cintia. Estela Rodríguez, hola, hola. Airam, riquísimo, mi modestita, siempre nos hacía María Gorda. Oh, sí, o sea, es que nuestras abuelas eran muy buenas para hacer postres y cosas tradicionales, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando íbamos a Calerita, cuando mis abuelos, mi mamá Miña y papá Timito vivían en Calerita, allá íbamos a veces los fines de semana, íbamos o el sábado, ¿verdad? Principalmente el sábado. Mi madre y mi padre nos llevaban y mis abuelos tenían un molino de dos piedras. Tenía un palo y dábamos vuelta alrededor del molino moliendo nixtamal para hacer tortillas. Y luego mi abuelita ya las hacía, le daba otra pasada en el metate y hacía sus tortillas. Y después molíamos maíz o para sus gallinas o hacíamos para maíz para el pinole. Mi abuelita también preparaba sus atoles en el rancho, bien rico. Sí, hace rato que estábamos almorzando, mi marido y yo, me estaba acordando de muchas cosas. Digo, tan bonito que era cuando íbamos a visitar a mis abuelos al rancho. Era súper, súper especial. Y nos íbamos caminando desde la 2 de abril hasta el rancho, ¿verdad, hermanas? Era súper padre. Ah, ok. Dice Ruma, ¿y sabes qué pasó? Mi hermana, la mayor, me hizo reír y yo tenía el... ¡Ay, oh, qué malvada! Y tenía el pinole en la boca. ¡Oh, my God! Sí, a veces así jugando. Es que es bonito, es divertido. Cuando también comíamos pinole con mis... Éramos muchos en mi familia, mis hermanos y yo. Y agarrábamos nuestro vasito de pinole en nuestra tacita y luego... No podíamos platicar y adrede preguntaban cosas y yo no podíamos, porque nos daba en el galillo. Hola Lorena, ¿cómo estás, mija? Un abrazo. Hilda Sujei, hola. Estela Rodríguez, ¿qué cocina Chelito? Oh, bueno, Estelita, estamos haciendo tostando maíz prieto, maíz morado para hacer pinole. Ya aquí ya empieza a tronar, no sé si escuchan. ¿Sí escuchan ya que empieza a tronar? Eso indica, vamos a esperar otros 2-3 minutitos. Como está seco ya, entonces ya comienza a tronar rápido, se tosta rápido. Pero como les digo, se tiene que dejar enfriar para hacer el siguiente paso, que es ponerle el azúcar y molerlo. Primero molerlo y luego ponerle el azúcar. Bueno, pues el pinole también, les decía, tiene nutrientes como hidratos de carbono o minerales como hierro, fósforo, y es muy bueno para la anemia. Las personas que están como anémicas o para prevenir una anemia, les daban pinole pinole así azucaradito y eso, y les daban su pinole a comer. Y ellos no sabían que estaban comiendo como un medicamento, ¿verdad? Para contrarrestar la anemia o prevenir la anemia. Tiene magnesio y también por su fibra es muy bueno para el estreñimiento. Fíjense nomás todas las cosas que tiene el pinole. Y yo la verdad que no lo sabía. Entonces, también es muy bueno como para la función de los riñones. Cuando tú haces una agua de pinole y te la tomas agua fresca, pones tú en lugar de cualquier fruta, en lugar de, no sé, pones
el pinole, una taza de pinole, tu agua, hielos y azúcar y te la tomas y es muy refrescante y muy buena y es diurética. Es buena para tus riñones, ¿eh? Fíjense nada más. Así es de que a preparar tu pinole, chicos, ¿ok? Y esto ya está listo, le vamos a apagar porque ya está tronando como palomita, ya se oye que truena. Entonces eso ya está listo. Ya está súper, súper listo. Vénganse a ver si escuchan otra vez que truena. Algunos granitos se abren. Miren, les quiero enseñar, por ejemplo, cuando truena, se abren como si fueran unas palomitas. Bueno, entonces eso ya le vamos a apagar. Y lo vamos a hacer a un ladito. Vamos a esperar ahí que se enfríe. Pues ni modo, chicos. Eso era todo. Hola, Leti Echeverría. Bienvenida. Irma Jiménez. Hola. Viviana Rodríguez. Hola, hija. Estamos haciendo pinole para las personas que están entrando. Bueno, déjenme les enseño algo. Creen, yo aquí tengo un pinole. Miren, vean qué ricura y huele, oh my god, no tienen una idea, huele riquísimo, súper súper rico. Y vean, yo lo molí en mi licuadora. Miren, este es el pinole, este yo lo tosté ayer, lo molí hace rato y está súper rico. A ver. Ah, oh, sí, Eva Ramírez. Sí te acuerdas, tu mamá también hacía y tu abuela, ¿verdad? Me imagino. Y aparte que tu abuela vivía en Calerita, ¿verdad, Eva? Sí. Todas las abuelas, principalmente las que vivieron en el rancho, eran unas mujeronas. Mis respetos. Mis respetos. Y mi madre vivió muy poquito tiempo en el rancho y mi mamá era una súper, súper mamá. Ay, qué rico. Huele. Es que esto huele súper rico, chicos. No imaginan. Déjense, los enseño así de cerquita. Vean. Vean. Qué ricura. Vean. Y en la licuadora queda súper, súper, súper molidito. Muy molidito. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer ahorita? Eso era todo, ¿ok? Entonces, ya que está frío aquello, ya que está frío su maíz, ya que lo tengan frío, va a enfriar como en una hora. Si tienen una charola, extiéndanlo en la charola, ¿ok? Y que se les enfríe más rápido y luego lo juntan ya en otro recipiente y ya lo van moliendo, ¿ok? De poco a poquito, como de dos tazas y dos tazas. No les dije la cantidad, ¿verdad? Yo compré 2 libras. Estos son 2 libras. 2 libras de maíz y huele riquísimo. Entonces, cuando ya está frío, le agregan su cascarita, ¿ok? La canela ya la tiene, pero le agregan su cascarita y le agregan su anís y lo muelen, todo lo muelen junto, ¿ok? Ya después de molido, le agregan su azúcar. Aquí tengo 2 tazas de azúcar, 1 taza por 1 libra. Si nada más quieren hacer 1 libra, ¿ok? Y si quieren hacer 1 libra, pues la mitad. O sea, aquí tengo 2, le agregan 1 nada más. Y si quieren hacer nada más 1 libra, le agregan la mitad, que vendría siendo 1/4 de la cáscara de la naranja. ¿Ok? Bueno, eso ahí lo vamos a dejar a un ladito, chicos. Y vamos a hacer el atolito. ¿Qué les parece? Hola, hola Carlos, hola hijo, te mando un abrazo, mi chulo. Laura, hola Emma, ¿cómo está Emma? Bienvenida. Mire Emma, estamos haciendo pinole, ¿ok? Bueno, si gusta, véngase, aquí ándale Emma. Gusta, véngase, bienvenida. Bueno, entonces, ¿saben qué? Yo recuerdo que cuando íbamos a comprar, ¿verdad? A la tienda,
Emina a la tienda con los señores que les mencioné, Doña Lala y Don Cheto. Y luego ellos nos hacían un, nos vendían el pinole en unos alcatraces, ¿verdad? Nos hacían unos alcatraces así, chiquitos, o hasta más chiquitos, no recuerdo, sí, pues, imagínense, compraba yo creo que un peso de pinole, no recuerdo ya exactamente, la verdad no me acuerdo, creo que un peso, creo que ya ni sé hacer alcatraces. Bueno, pues más o menos así, creo que es más para acá, porque tiene que cerrar ahí. Ok, hacían ellos y nos vendían aquí, ¿qué cuánto quieres? Pues que un tostón o que un peso, no sé. Y nos vendían nuestro sobrecito, nuestro alcatracito, así, vean, así. Nos lo vendían de pinole y ya, ahí vamos bien felices, y nada más le hacíamos así. Nos lo comíamos, ¿sí se acuerdan? Mis hermanas, no sé si se acuerden, pero eso es lo que yo hacía. Le pedí a mi mamá, mamá, dame para comprar pinole con Don Cheto. Y ya, nos lo comíamos, bien rico, ¿eh? Así. O también, si lo quieren hacer como para una fiesta, chicos, es bonito, que sería así, recuperar nuestros... nuestras cosas de antaño, ¿verdad? Como las fiestas tradicionales mexicanas que hacen, ¿verdad? Podrían hacer pinole, es una buena idea para compartir con los niños de ahorita. No conocen eso, no saben, pero uno está en uno recordar eso y enseñárselos a nuestros hijos. Mari, no, mi hermana, comprábamos 20 centavos, fíjate. Yo no me acuerdo, o sea, eso es que yo soy más chica que tú, Maricoquis. Yo ya compraba un peso o un tostón. Porque recuerdo que cuando estaba en primero, parvulito, yo iba a la escuela y mi mamá a veces nos daba un peso para gastar en la hora de recreo. A veces no tenía, a veces nos daba 50 centavos. Imagínense. Ay, sí, pero era bien padre, bien bonito, todo eso. Y bueno... aquí va otro día, 50 centavos, ¿eh? Vean. Ahí se ve. Está muy oscuro, ¿verdad? A ver si aquí se aprecia mejor. Miren, ahí está el pinole. Hola, Gris. Bueno, aquí vamos a poner nuestro pinole, chicos. A ver si no se tira. O también, ¿saben qué? Yo les quiero sugerir, como si hacen en una fiesta, ¿verdad? Para una fiesta mexicana, miren, es buena idea. Venden estos capacillos, estos vasitos, estas mini copitas. Y las pueden llenar de pinole. Como para mi familia que hace seguido fiestecitas. Miren, la llenan de pinolito y la acomodan ahí en sus, en su mesa de postres. Y ahí tienen otra manera de servir el pinole. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece la idea? Yo solamente les estoy sugiriendo. Ojalá y les sirva, ojalá y les ayude. Pero esto huele muy rico, rico, rico. Y vean las presentaciones diferentes, ahí está. Entonces vamos a hacer nuestro atole, ¿ok? Y para el atole vamos a ocupar... los siguientes ingredientes, se los voy a decir, va a ser 1 litro de agua. Va a ser 1 litro de agua. Es un champurrado, es como tipo champurrado. Ay, le quito el zoom. Es tipo champurrado. Hola, güero. Aquí estamos preparando pinole, güero. ¿Cómo ves? Entonces vamos a ocupar 1 taza de pinole. Vamos a ocupar 1 litro de leche, 1 taza de pinole, 1 taza de pinole,
acá, vénganse acá abajito. Miren, cada vez que lo muevo le sale un aroma súper rico, ¿eh? Aquí está. Son 250 mililitros o una taza, ¿ok? Ahí. Una taza de pinole, un litro de leche. Vamos a ocupar una leche evaporada, no se fijen en la marca, una leche evaporada de la marca que ustedes tengan. Vamos a ocupar dos piloncillos. Entonces vamos a poner a calentar el agua acá, un litro de agua, ¿ok? En realidad vamos a ocupar litro y medio de agua, pero ahorita les voy a decir para qué es el otro medio litro, ¿ok? Déjenme... vamos a poner acá el agua. Cuatro tazas es un litro, ¿ok? Y le prendemos. Le vamos a prender a todo lo que da para que rápido se caliente. Okay. Y vamos a utilizar vamos a utilizar medio litro más de agua, ¿ok? Pero ahí vamos a poner la rajita de canela. Oh, ni les dije los ingredientes, ¿verdad? Entonces era leche, pinole, leche evaporada, dos piloncillos de dulce, dos tablillas de chocolate. Estas están chiquitas, pero si ustedes tienen de la regular, una regular. Y un carrujo de canela. La canela se va directito para acá, junto con el dulce piloncillo, ¿ok? Déjenme quitarle el papelito. Si ustedes compran dulce piloncillo que no tenga papelito, pues denle una lavadita. Hay que, más vale prevenir que lamentar, ¿verdad? Pero este tiene plastiquito, entonces hay que quitarle el plástico. Y esto rápido se disuelve. Bueno, eso lo vamos a poner acostadito para que se vaya disolviendo. Ok. Ah, fíjate en el fondo, mi amor, que no vaya a tener azúcar. Ok, entonces vamos a abrir el chocolate. ¿Está rico, mijo? ¿Sí? Ya lo probó mi esposo, dice que sí está rico. ¿Te sabe al de tu abuelita? Dice, a ver, ¿más o menos? Dice que más o menos. Ok. Bueno, entonces vamos a abrir aquí. Hola, Socorro. ¿Cómo estás? Bienvenida, Socorro. Bueno, entonces aquí está, miren. Les digo, estas tablillitas están pequeñitas, por eso, pero si ustedes tienen una grande, pónganle una grande, ¿ok? Y les decía que el otro medio litro de agua vamos a disolver el maíz, ¿ok? El pinole. Y como ya tiene azúcar... Y luego el dulce piloncillo, ¿verdad? Es dulcecito. Y aparte el chocolate, entonces va a tener azúcar, va a estar dulce, dulce, dulce. Entonces lo vamos a probar, ya que hierva, lo vamos a probar. Hola, Heli, bienvenida. Hola, Socorrito. Bueno, entonces lo vamos a probar, ya que esté diluido todo y mezclado y hirviendo, a ver cómo está de azúcar. Si le hace falta azúcar, le vamos a agregar más. Yo tengo aquí azúcar moscada por si te hace falta, ¿ok? No sé, no estoy segura porque como les digo, todo está dulcecito. Entonces vamos a ver cómo nos queda de dulce.
Bueno, vamos a abrir la leche. Limpiamos aquí. Y estas lechitas siempre se baten. Y la abrimos. No te vaya a dar en el galillo, mijo. Ok, ahí la vamos a dejar para el momento de que la vayamos a utilizar, que ya va a ser muy prontito. O sea, vamos a ver. Déjenme, traigo para acá para que vayan viendo cómo es que está quedando eso. Y para eso vamos a ocupar una espátula anchita. Ya les he dicho, como las otras ocasiones que yo he hecho mis atoles, ¿verdad? Una cuchara que raspe. No sé ni qué les estoy enseñando. A ver si se ve ahí. ¿Sí se ve? Que raspe en el fondo, porque mi cazuela pues ya está un poquito desgastadita. Pero miren, ya va tomando, la canela suelta su sabor y el dulce se va poco a poco, ya se empieza a perforar, a desbaratar. Y eso en cuanto hierve, ahí le vamos a agregar el batido del maíz, ¿ok? Bueno. Hola, hola. No sé si se me haya pasado alguien de leer. Cris Huerta, hola. Bienvenida. Bueno, entonces, estamos haciendo pinole. Para las personas que acaban de entrar, ahí le posteé que estamos haciendo pinole. Y ese lo vamos a, lo podemos batir en la licuadora. Podemos poner todo en la licuadora, ¿verdad? O también lo pueden batir solito. Lo pueden batir solito en un recipiente y luego con el globo, ¿verdad? O con una cuchara y desbaratar todos los grumitos. Para mí se me hace más fácil en la licuadora porque al mismo tiempo voy a licuar el chocolate. El chocolate también podríamos agregarlo aquí. Aquí. De hecho, se lo vamos a agregar aquí, ¿ok? Que se vaya desbaratando ahí, hirviendo todo junto. Otras ocasiones que yo hago chocolate, pongo poquita leche y luego pongo el chocolate a desbaratar con la leche calientita. Pero ahora no va a ser hot chocolate, ahora no va a ser chocolate, va a ser champurrado. Entonces aquí mismo puede ir desbaratando. Nada más hay que estar meneando para que el chocolate no se asiente, no se vaya a pegar, ¿ok? Bueno, pues ya, ¿cómo ven la historia del pinole? Y tiene, uno puede hacer muchas, muchas cosas, o sea, podemos hacer galletas, como shortbread cookies, pero de pinole. Podemos hacer pan, como el pan de maíz, pero con pinole en lugar de como el cornbread, pero en lugar de maíz o, ¿cómo se le llama? Harina de maíz, se le agrega el pinole. Se puede hacer agua fresca, también agua fresca, entonces muchas, muchas cosas que podemos hacer, ¿ok? Y comérnoslo así solito, comérnoslo, está súper rico. Ahorita yo no quiero comer, yo ya lo probé, pero ahorita no quiero probarlo con ustedes, delante de ustedes. Lo voy a hacer hasta el final, porque si no se imaginan, aquí voy a... o como pinole o les platico, ¿verdad? Hola Héctor, ¿cómo estás, Héctor Hernández? Sí, Maricoquis. Queda bien rico, ¿eh? Queda bien rico. Yo en Teocaldiche lo hacía. Aquí, honestamente, esta es la primera vez que voy a hacerlo de pinole. Pero queda súper rico. Si el otro, que es regular, queda muy rico, imagínense este que sabe a anís, que ya lleva canelita molida, que, o sea, va a estar muy rico. Y esto ya está hirviendo. Entonces ahí vamos a agregarle la leche. Le vamos a reducir la temperatura porque ya está hirviendo el asunto. Vean. Ahí está hirviendo, ¿ok? Vamos a agregarle la leche evaporada. Y le vamos a bajar la temperatura. Le vamos a agregar la leche y estar meneando.
cazuela es automática. A ver cómo gira también. Ay, no. Ok, así. ¿Sí oíste a Rino, mijo? Quiere agua. Bueno, ahí entonces vamos a reducir otro poquito la temperatura en lo que batimos nuestro pinole, ¿ok? Aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner primero un poquito de leche. Y batimos. Reservamos este para el final para enjuagar nuestro vaso, ¿ok? Y vénganse para allá. Solamente así, porque solamente lo vamos a mezclar, entonces eso es rápido. Y vénganse ahí. Y ahí le vamos a subir otra vez poquito la temperatura y vamos a menear, ir vaciando poco a poquito. ¿Sí se ve ahí? Despacito para que si lo ponemos todo de un golpe, se nos puede hacer bolitas, ¿ok? Despacito para que se vaya integrando y vaya agarrando calor y emparejándose la temperatura de la leche con lo que ya tenemos en la lumbre. Y agregamos esta otra para enjuagar nuestro vaso. Una manera que yo enjuago rápido el vaso es volverlo a poner en la licuadora. Y ahí ya queda enjuagadito nuestro vaso, ¿ok? Ahí. Y seguimos, agregamos esto otra vez. El vaso, esto, lo que ya lo vamos a ocupar. Bueno, y batimos aquí para que no se nos pegue en el fondo. Isa Reyes, hola Isa. ¿Cómo está? Estamos preparando, ya preparamos pinole, Isa. Y ahorita estamos preparando champurrado de pinole. ¿Cómo ves, Isa? Te invito para que veas todo el video completo, ¿ok? No sé si donde tú vives, de donde eres originaria, preparan pinole. En algunas, principalmente yo sé que en las regiones del México, en el sur de México, pues es mucho más tradicional todavía. Pero nosotros estamos en los altos de Jalisco y yo recuerdo a mi madre, como les digo, mi mamá siempre nos preparaba el pinole. Vamos a subir un poquito más la temperatura para que esto comience a hervir. Y como les digo, lo vamos a probar. Y dependiendo cómo esté de dulce, porque
el pinole ya tenía azúcar y luego el chocolate y luego el dulce piloncillo, entonces huele súper rico. Aparte, como el pinole tiene el anís, le da, déjenme apagarlo a la licuadora. Aparte, como el pinole tiene anís, entonces también es más el sabor del anís. Fíjense qué rico champurrado. Ya si ustedes lo quieren más espeso o le pueden agregar poquito más, ¿ok? Pero esto en cuanto empieza a hervir, va a espesar un poquito. Y aparte cuando enfría, pues espesa poquito más, así es de que... Y ya comienza a salir el aroma riquísimo. Dice Rumas y Chelito, porque no se puede hablar y comer pinole. Isa Reyes, te etiquetaron a ti, pero yo ya me metí a ver el video también. Me encanta el champurrado. Oh, Jacqueline R. Ramírez. Oh, ok. Gracias por entrar. Pues si te gusta, te invito para que sigas viendo mis videos. Sí, Isa y yo estamos en la escuela. Fidel Vázquez, hola. Está interesante el pinole. Sí. Claro que sí, es interesante. Yo les estaba diciendo en mi video, cuando comencé el video, todas las propiedades que tiene el pinole, y a veces no lo comemos y no sabíamos, ¿verdad? No lo comíamos, nada más porque nuestra mamá o nuestra abuela no lo preparaban, pero ignoro si ellas sabían todas las propiedades que tenía, ¿verdad? Pero es muy nutritivo. Ya si lo quieren más espeso, le pueden agregar más, y yo creo que como con una taza más, y si lo dejan enfriar, se les va a hacer como un atole, como María Gorda. Entonces, así con todos estos ingredientes, y lo ponen en platitos, en tazones o en tazas, y lo dejan enfriar y les queda como una María Gorda. Eso va a ser su pudín, es como un pudín. Ya huele riquísimo, nomás quiero que empiece a hervir para que vean ahí donde no queme tanto la imagen. Como les decía, hay personas que lo hacen con maíz blanco y lo tostan y les queda menos morenito, o sea, si ese queda un poquito entre rosadito y café con leche. Yo creo que cuando lo hacen con blanco, pues queda un poquito entre amarillito y cremita. Entonces, pero de igual manera, pues es maíz tostado, ha de saber rico, ¿ok? Ay, ¿saben qué? Conexión a Belbo. Se me desconectó el wifi, mijo. Bueno, ya se conectó otra vez. Que te digo que ha estado fallando por eso del accidente que hubo. Le vamos a subir un poquito más para que se aprecie. Ok. ¿Y cómo les ha ido de lluvia? Aquí, ayer estuvo lloviendo, decían que iba a comenzar a las 10, a las 6 de la mañana. Pues no comenzó a las 6 de la mañana, comenzó como a las 12, ¿no? O
como a las 12. Y ya toda la noche lloviendo, toda la tarde y la noche. Y en la mañana paró la lluvia y así está hoy, nublado, y luego llueve poquito y se quita y vuelve a llover poquito. Pero sí, pues sí está frío, está haciendo aire y así va a estar todo el resto de la semana, así es de que imagínense. Y con eso de los problemas del virus que anda, ¿verdad? Muchas escuelas ya se cancelaron, ¿sabes? Y la de nosotros, Isa, vaya a haber clases o no, no sé. Pero bueno, todavía nos queda esta semana de vacaciones. Ok. Bueno, ya casi sale esto. Ya está empezando más. Le subí la temperatura para precisarlo un poquito más, ¿ok? Pero el atolito ya está rico. Ahorita lo voy a quitar de aquí porque este foco me quema mucho las cosas. O sea, no se aprecia bien el color que debe de ser. Pero ahorita lo muevo para acá para podérselos enseñar. ¿Ok? Y esto cuando ya empiece a hervir, espesa. Así de que se le apaga y listo. De hecho ya está espesando. Ya está espeso. No sé si se puede ver ahí. A ver, déjenme les enseño un poquito. A ver si se puede apreciar ahí. Miren, ya cuando nos empieza a hacer gotitas ahí. Cuando las gotitas ya se nos forman en nuestra cuchara, en nuestra espátula, es que ya ahí ustedes calculan el espesor que ustedes quieran, ¿ok? Si lo quieren menos espeso, le ponen más lechita o agua, si no, yo le puse leche entera, ¿ok? Pero hay personas que son, que no toleran la lactosa, entonces ustedes utilicen la leche que ustedes quieran. De almendras y de coco y de esas no les recomiendo, porque entonces yo no sé cómo les vaya a saber su champurrado, ¿ok? Pero leche de la que venden en galón, ya sea si la quieren 2%, porque si ya le ponen de la otra, reducida en grasas, pues ya no les va a saber. Mejor póngale pura agua. Miren. Y lo vamos a probar cómo está de dulce. Vamos a probar. Así está bien. No ocupa más azúcar. Con la que tenía el pinole. Y luego los dulces piloncillos y luego el chocolate es más que suficiente. Es suficiente. Y miren, ya está espesito. Pero como les digo, este está para comerse ahorita así. Ya que enfríe va a espesar más. Entonces aquí, ustedes deciden si le agregan, si se lo van a comer ahorita, a tomar cuando en el preciso momento que lo hagan, pues así se lo dejan, ¿ok? Hola Melody Vanessa, ¿cómo estás, mija? Y me gusta utilizar esta espátula porque esta me despega todo del fondo. ¿No le diste agua, mija? Tiene agua. Miren, yo aquí sí le voy a agregar un poquitito más de leche, un poquito, porque sí está un poquito espeso, ¿okay?
vamos a agregar una tacita. Se los quiero enseñar antes de agregarle la taza. Vean como ya comenzó a hervir. Ok, ya soltó el hervor. Vean. Pero yo ahí le voy a agregar la lechita, ¿ok? Una tacita más. Porque como les digo, cuando enfría, espesa. Pues gracias, gracias por estar aquí. Compartan mi video, por favor, si no es mucha molestia, si les gustó esta receta. Háganselas a sus familias cuando tengan alguna reunión, en sus cumpleaños a sus niños, platíquenles del pinole, cuéntenles de cuando eran niñas, si ustedes comían pinole. Hay que rescatar todas nuestras tradiciones, ¿verdad? Miren, justamente quedó apenas así. ¿Ok? Y ya, esto estuvo listo. Y ahora nos lo vamos a servir. Vamos a servir el pinolito, también el atole, el champurrado. Ya le vamos a apagar. Ya otro día yo voy a hacer con el pinole que tengo y con este que va a estar acá listo, voy a hacer algunas galletas, ¿ok? Luego me conecto, hago un live y les comparto las galletas o posiblemente en lo que, gracias, les comparto ya sea un pan o a ver qué puedo hacer, ¿ok? Bueno, pues vamos a servir, vamos a apagar de aquí y lo vamos a retirar porque eso. Se sigue cocinando porque la placa está caliente. Vénganse todos. Vénganse para acá. Déjenle quito antes. Ahí está. Ok, ya le quité el zoom. Mari, ese champurrado con un tamal de rajitas, sí. Bien rico, Mari. Súper rico. Imagínense, un tamalito. Yo ahí lo único que tengo ahorita son empanadas. Pero no sé cómo sepa champurrado con empanada. La verdad no sé. No sé, pero... Vamos a servir. Marcial, hola primo. Ok, vamos a servir a Tolito, ¿ok? Bueno, pues a las personas que acaban de entrar los invito para que vayan a ver el video. Hicimos el pinole que hacía nuestra abuela, que hacía nuestra mamá. No recuerdo que mi mamá Miña hiciera, mi mamá María en Guadalajara, no sé si ella haría pinole, a lo mejor cuando ella estaba en el rancho sí lo hacía, pero pues ella se fue a vivir a Guadalajara y no sé si allá ella hacía esto, pero lo que sí que mi madre sí lo hacía, y si mi madre lo hacía, pues posiblemente su madre también lo hacía. Ajá. Hola Irma Ríos, igualmente saludos para ti Irma. Bueno, pues vamos a probar el atole, ¿ok? A mí me encanta caliente y me encanta con cuchara. Vean qué rico. Súper, súper rico. Y bueno, hay que hacer el sacrificio, chicos. Mi marido le da risa. Está rico. Y ahorita está nublado, está lloviendo y apenas algo calientito. Sabe muy rico, créanmelo, es súper rico.
aparte, o sea, de que es un champurrado, lo que tiene de especial es el pinole, ¿ok? Acuérdense, porque el champurrado lleva harina de maíz, o sea, maseca, o... pero este es de maíz tostado, que es pinole, ¿ok? Riquísimo. Bueno, pues eso fue todo, chicos. Gracias por estar aquí, gracias por haber entrado, por tomarse su tiempo y ver un pedazo de mi video. O a quienes lo vieron todo completo, pues me alegra. Gracias por sus corazones. Nos vemos en otro videíto, ¿verdad? Disfruten el resto del domingo que queda. Vean una película, algo, no sé, a ver nosotros qué vamos a hacer. Mi marido va a trabajar, pero pues no sé qué vayamos a hacer al ratito. Pero está riquísimo. Y como les digo, miren, aquí está el pinole. Aquí está el pinole y como lo comprábamos en la tienda, como lo comprábamos en las kermeses, ¿verdad? En las kermeses hacían también lo ponían en bolsitas o en alcatracitos así. Y aquí está el pinole. Y huele riquísimo, ¿ok? No se van a arrepentir. Y les digo, si tienen una licuadora semi-industrial, es la apropiada para... aquella licuadora yo no le tengo tanta confianza, entonces yo lo molí en otra licuadora que también es KitchenAid, pero es una licuadora como que el motor se siente más potente y lo dejó finito, lo dejó súper súper finito. Vean, casi casi como si lo haya molido en una, en un molino donde muelen maíz, ¿verdad? Donde muelen la masa para el nixtamal para la masa. Vean. Entonces, queda muy rico y ya pueden preparar diferentes cosas, ¿ok? Gracias, Maricoquis. Ruma, dice, se antoja. Ay, Ruma, pues inténtalo, no te quedes con miedo, prepáralo. Cuando no permitas que nadie, o si están a tu alrededor, que no te hagan reír. Sí, es hermana de Poncho. Sí, dice mi esposo, ¿sabes quién es ella? Le digo, sí, hermana de Poncho. Mi marido y él eran súper, súper amigos. En paz descanse tu hermano. Bueno, vean qué rico. No se van a arrepentir, ¿ok? Vean que súper, súper, súper. Ahí se puede ver el chocolate. El pinole está más molidito, lo que se ve más cafecito es el chocolatito. Si lo muelen en la licuadora, todos esos granujitos de chocolate se van a desbaratar, ¿ok? Pero bueno, también les quiero decir, pues el chocolate como hecho en casa, ¿ok? Artesanal le llaman. Mi marido Ruma es hijo de Natividad, de Nati, la que tenía el puesto en el mercado, y don Florentino, Florentino Ornelas, los que tenían el puesto en el mercado, los pioneros de los chocomiles. El Francisco Ornelas, él es mi marido. No quiere salir nunca en mis videos, no coopera. Le digo, mijo, hay que hacer un video. Dice que no le pago. Y me sale debiendo. Sí, yo sé, Ruma. Sí, te digo, mi marido y él eran súper amigos, desde que estaban en la escuela. Fueron juntos a la escuela y luego después siguieron siendo amigos. Sí. Y cuando vendíamos cena, pues eran nuestros clientes, él e Inés. Sí, sí los conocemos. Bueno.
Hegu Bosman, hola. Ah, perfecto. Bueno, pues, bueno, mi suegra estuvo aquí conmigo un tiempito e incluso estuvo haciendo dos o tres colaboraciones conmigo. Me ayudaba a hacer cositas aquí. En uno o dos live que tuvimos, no sé. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por haber estado más bien aquí, ya los dejo, provecho, preparen su pinole, su champurrado y muchas más cosas, ¿ok? Háganlo, hay que rescatar la tradición, como les digo, hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Mis hijos sí llegaron a comer pinole, porque inclusive cuando yo tenía el restaurante, ahí también yo hacía pinole. Bueno, pues es todo. Nos vemos para la próxima. Sí. Bueno, me despido. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó mi video, por favor, les pido un dedito para arriba. Compártanlo, por favor, con 10 o más personas que lo compartan. Voy a estar súper feliz. Si son más, pues qué más, qué mejor, ¿verdad? Bueno, me despido, chicos. Adiós. Nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Dios los bendiga a todos. Bye, bye. Saludos, mi hermana. Un abrazo, mis hermanas. Ahora no vi a Lola por ahí, pero igualmente, ¿ok? Adiós. Gracias por sus deditos, sus corazones. Me despido de todas, ¿ok? Les mando un abrazo y cuídense mucho, ¿ok? Cuídense, protejan a sus niños y todo. Bye, bye.